N., ex beisbolista de zaraperos y que pues conocemos ampliamente lo que ha sucedido en los últimos meses con su caso el día de hoy está viendo un un, una luz en el largo túnel que está atravesando y es que lo declararon inocente del cargo de violación equiparada contra la menor inés que lamentablemente pues falleció el año pasado y todavía falta que lo exoneren de ser así del caso de feminicidio, esto pudiera ser en el próximo mes de abril. Sergio N., ex pitcher de los haraperos, fue deslindado del delito de violación en contra de su hijastra Inés, pero permanecerá en prisión por el feminicidio de la pequeña. Tras una audiencia de control de garantías realizada la mañana de este martes, el juez de control determinó que Sergio N. solo enfrentará el cargo de feminicidio de la pequeña de dos años. De acuerdo con las autoridades judiciales, el Ministerio Público solo acusó a Sergio por el delito de feminicidio y no por la violación, lo que provocó el sobreseimiento de la causa. Sin embargo, continuó. Continuará vinculado por el feminicidio. Ante ello, el exbeisbolista continuará internado en el centro penitenciario hasta que se resuelva su situación legal en una audiencia intermedia que está programada para abril. Sergio N. fue detenido y vinculado a proceso penal junto con su pareja sentimental Eliana N. en julio de 2020, tras la muerte de la pequeña que fue calificada como feminicidio, para Telezócalo Luis Durón.